Así es, queridos amigos, hace un par de horas Autel Robot ha dado un golpe en la mesa de los drones de manera contundente, si no es que ha hecho un tiro directamente al corazón de DJI. ¿Por qué? Porque ha presentado una serie de drones basados en lo que se conocía como el Evo 2. Y la verdad que las características que posee este dron, queridos amigos, son tremendas. Y son las que te vamos a compartir, obviamente, con nuestro análisis y opinión sobre esta joya tecnológica, que a la misma vez la pone mucho más interesante porque DJI va también a contraatacar. Así que sean bienvenidos una vez más a este, su canal, Hatu Computo, y quien les habla, su amigo Hatu. Y quiero empezar con tres características contundentes que tienen estos drones, queridos amigos, como lo es el simple tiempo de vuelo. Nos ofrece un tiempo de vuelo de 40 minutos. Y los que tenemos experiencia en esto, al menos sabemos que en condiciones que normalmente usted puede volar, nos va a garantizar 30 minutos de vuelo, y esto ya es bestial y es mucho lo que usted puede hacer con 30 minutos de vuelo. A eso súmele que el alcance y el rango, querido amigo, y apenas me estoy inspirando, es de 9 kilómetros. Y algunos se preguntarán, Hatu, pero es que yo no llevo mi dron a 9 kilómetros. Pues páralo allí, querido amigo. El solo hecho que el dron llegue tan lejos garantiza una mejor señal y transmisión cuando está cerca y dentro de la ciudad, que es el gran talón de Aquiles de muchos sistemas de transmisión. Y basado en lo que yo he podido probar del Evo o la versión 1, este sistema de transmisión era bastante bueno, y con este obviamente que la mejora no se va a hacer esperar o ver. Y a esto súmele esa tercera gran característica para mí: soporta vientos en lo que tiene que ver con la escala de resistencia del viento de 8. Y usted no sabe qué significa esto, pues acompáñeme y mire esta imagen. Cuando usted va y mira la escala de resistencia del viento, si miramos que el número 8 en esta escala representa vientos de 62 a 74 kilómetros por hora. Aspectos en el mar, estaríamos hablando que en el mar usted va a ver grandes olas, rompientes, franjas de espuma. Efectos en tierra, estaríamos viendo que se quiebran copas de los árboles, circulan personas, muy difícil, los vehículos se mueven por sí mismos. Querido amigo, y esto yo no me lo estoy inventando, sino que te lo estoy transmitiendo y compartiendo, porque eso es lo que prometen las características de este dron, como le estoy mostrando en estos momentos. Y antes de pasar a las siguientes características, querido amigo, que, o sea, como Amparo Grisales de Colombia, me ericé, porque veo que Autel Robot lo que hace es tomar lo mejor de todo lo que había en estos momentos y lo lleva a otro nivel. Miremos el diseño. El diseño sigue siendo, yo siempre lo he mencionado, todos los drones portables que hay en estos momentos plegables se inspiraron en el poderoso Mavic Pro. Se sigue manteniendo este diseño y pues veo que le ponen también un LED, entre otros aspectos, pero al final todo el mundo quiere eso, un dron portable con excelentes características. Y Autel Robot con el Evo 2, literalmente eso es lo que hace, y trata de llenar todas las expectativas que pueden normalmente haber en el mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque en esencia basta con mirar todas las características que ya se las voy a seguir detallando, y veo que él las fusiona y las lleva a otro nivel. Pero en esencia se basa con todo lo que tal vez conocemos un poco. Ahora, veo que no comete los errores de DJI, sino que él los vuelve un fuerte. Ejemplo, en realidad podemos ver que en la imagen se habla de tres modelos o tres series, pero en esencia, siendo práctico, vendrían a ser cuatro. Estaría la versión Evo 2 a secas, que es capaz de grabar a 8K. Estaría la versión Pro, que trae una cámara de 20 megapíxeles y graba videos a 6K. Y estaría la versión Dual, que trae una cámara que puede grabar a 8K, pero también trae una cámara térmica. Pero aquí en la cámara térmica van a haber dos versiones o dos modelos. Una con una resolución de 320 y otra con una resolución de 640. Pero ¿saben qué es lo interesante?
que todas estas cámaras son intercambiables. Estamos hablando del mismo dron, el mismo cuerpo, y lo que usted pueda hacer, porque al menos yo lo hice y subí el video en el Mavic 2, y DJI decía que era difícil, pero no era difícil, dos tornillos y sale. Autel Evo deja claro que usted puede intercambiar cada una de estas cámaras, y que en esencia, pues son cuatro modelos o cuatro series, ya que hay dos versiones de la cámara dual o térmica. A esto le sumo, y para mí es una gran bondad, porque no se coloca como que con tanta malicia indígena como en ocasiones lo hace DJI, porque es una realidad. Ejemplo, estas cuatro cámaras, o quedémonos en las tres cámaras, tienen un bitrate de 120 megabits, y estamos hablando de las tres o las cuatro series. Ahora, también a 10 bits. Muchachos, hombre, esto hace que el usuario, a la hora de seleccionar un dron, sea menos difícil irse por el que más se acomode a su necesidad, porque el resto de las características son las mismas. Y como mencionaba, Autel Roboti la tiene clara, porque aquí está llegando a todo tipo de público. El que busca una muy buena toma y un muy buen dron, como el que busca trabajar topografía o tomas cineastas, o en su efecto el que busca tareas industriales, ya que está la versión dual con cámara térmica. Algo que también hay que resaltar, queridos amigos, es su sistema de detección de obstáculos de 360 grados. Que a diferencia del Mavic 2, pues este promete que no tiene puntos ciegos y que viene acompañado con una inteligencia artificial, ya que cuenta con un procesador potente y sus 12 sensores, acompañado de dos ultrasonidos, hacen que este dron esquive, bueno, como todos dicen, lo que sea. Cosa que habrá que mirar, pero mirando el video promocional podemos ver que utilizan más o menos la misma imagen gráfica o algoritmo que muestran en el Skadio 2. Que por cierto, si no te quieres perder las pruebas que le vamos a hacer a estos dos drones, incluido el Skadio 2 y el Autel Evo 2, pues suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita, porque como que me llamo Hatu. Ese dron llega porque llegue y ya nos estamos moviendo para eso. Pero entonces, en todo este orden de ideas, queridos amigos, si usted observa y es detallista, la posición de estos 12 sensores es bastante estratégica, especialmente en la parte de atrás, lo cual va a garantizar que no haya puntos ciegos como si los hay en el Mavic 2 y yo les mostré. Y bueno, sería cuestión de hacer las pruebas a ver si esto le funciona y realmente evita esos ángulos ciegos. Pero es una realidad que también habría que hacer una comparación en su momento de estos sensores a los del Mavic 2, ya que los dos ultrasonidos vendrían prácticamente a ser los homogéneos que reemplazan los de infrarrojo en el Mavic 2. ¿Cuál de los dos sería más funcional de noche? Aunque hay que agregar que igual el Autel Evo 2 tiene un LED en la parte de abajo como lo tienen los Mavic 2. Bueno, igual también este dron viene con una memoria de 8 GB interna, que si bien no es gran cosa, pero sí va a salvar la patria, acompañado también de un mejor sistema de seguimiento activo. En DJI se llama Altitra, en Autel Evo se llama Dynamic Trap, y también ha evolucionado, ya que muestran que es el 2.0. Viene con modos de vuelos inteligentes que, bueno, si bien no hay mucha especificación, ya que cuando se tenga en las manos se podrán salir de las dudas y qué modos de vuelos nuevos trae. En lo que tiene que ver con el control, es básicamente el mismo diseño que el del Autel Evo 1. Y yo aquí, sí, basado en mi experiencia, aunque mis antenas todavía están bien, muchas personas que compraron los drones aquí en Colombia, bueno, exactamente tres casos de todos los que pude vender, hubieron tres que las antenas se dañaron con mucha facilidad, y creo que es un plus que hay que mejorar en Autel Evo en lo que tiene que ver con el control. Muy endeble las antenas, no dan esa seguridad. Igual no sé si este nuevo modelo sí muestra esa robustez en lo que tiene que ver con el diseño de las antenas y son más resistentes, aunque el mío con cuidado se han mantenido, pero la verdad es que son un poco
frágiles. Bien, queridos amigos, eso es lo más relevante de este dron. Pues lo que usted opine, déjelo allí en los comentarios. ¿Qué le parece estas resoluciones de 8 o 6K? Si le parecen que van a ser útiles o los ve un poco sobreexagerados porque todavía no se manejan mucho estas resoluciones. En lo personal a mí me parecen geniales porque yo prefiero tenerlos a no tenerlos. Y la verdad es que allí va un paso adelante de DJI porque el Mavic 2 Pro solamente da 4K 30 frames por segundo. Y en este caso los tres modelos nos estarían dando 4K a 60 frames por segundo, queridos amigos, a 10 bits como lo había dicho y a 120 megabits, o sea, detalles que te la ponen bastante interesante y sabemos que vas a tener una muy buena cámara en cualquiera de los tres modelos. Tu opinión la puedes dejar allí. Aprovecho y a las personas que me habían escrito por el tema de la certificación en Colombia que están interesados, por favor, péguenos una llamadita aquí. Aparte los que ya habían hablado con Karen, yo los voy a llamar mañana, a previo a este lanzamiento de este video. Los que me preguntan por las ventas de drones, también comuníquese esa línea. O sea, voy a canalizar todo por allí. Leí unos correos y respondiendo estos días una invitación a una universidad para noviembre y no la alcancé a leer por el volumen. Entonces, los que requieran de mis servicios, entre otros aspectos, a esta línea. Y por allí va a haber una respuesta más rápida porque lo que es correo, WhatsApp y eso, hermano, eso está a reventar. Bien, por último les confirmo a todos los amigos que tienen drones DJI, están con la zona Geo aquí, pues les tengo buenas nuevas como mencioné ayer en mis redes sociales. Síganme por allí que allí suelto cosas puntuales. Y el nuevo video va a ser para que todas esas personas puedan volver a volar. Porque literalmente ya se puede y todo bajo los protocolos de DJI, no es nada ilegal. Y si no te quieres perder ese video, pues ya sabes, suscríbete y activa la campanita que va a ser el próximo. Chao, zona Geo abrupta. Ya va a poder volar como antes y lo mejor con los protocolos correspondientes. Bien, como siempre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nos vemos en la próxima.